a las informaciones sobre el caso del extesorero, callarse. Ayer Mariano Rajoy, durante una reunión a puerta cerrada con los diputados del Grupo Popular, pidió a los suyos que no entraran en juegos y enredos sobre el caso Bárcenas. Así es, a Rajoy no le gustan los juegos, y eso que sus extesoreros les encanta jugar al Monopoly. Son unos maestros esquivando la casilla de la cárcel. Pero respetemos al Partido Popular, si ellos no quieren entrar al juego, jugaremos nosotros solos. Venga, vamos allá. El Intermedio ha tenido acceso a un documento francamente interesante, la declaración de Luis Bárcenas ante el juez el pasado mes de septiembre. Sí, ¿qué os creíais? El Intermedio también tiene sus propias fuentes. Nuestro equipo de investigación ha estado meses y meses persiguiendo esas imágenes, pero a ellos no les gusta colgarse medallas. Prefieren llevarlas al Comprobro y completar su sueldo. Pongámonos en situación. En septiembre de 2012, Luis Bárcenas acude a declarar ante el juez Pablo Ruz para aclarar la procedencia de 500.000 euros no declarados a Hacienda procedentes de una venta de cuadros. Los investigadores creen que el extesorero ha realizado esta operación para blanquear dinero. Sí, amigos, Bárcenas siempre estuvo relacionado con el mundo del arte. De hecho, dicen que su firma era más apreciada que la de Picasso, sobre todo cuando estaba al final de un cheque. Vamos a ver ahora sí cómo Luis Bárcenas explicaba esta extraña operación de compra-venta de cuadros. Atentos porque es la primera vez que estas imágenes se ven por televisión. Bárcenas adquisición, ¿recuerda usted, sabe si se documentó de alguna manera? Sí, está documentado con un contrato de compra-venta. Privado. Privado. Suscrito entre las dos partes, entre su mujer y María Teresa Novis. Otra parte es la práctica habitual en las operaciones relacionadas con el arte, la norma general entre particulares. ¿Y el precio por el que se vendieron, lo recuerda usted? El precio por el que se vendieron, quiero recordar que fueron en torno a las 350.000 pesetas del año 87. A María Teresa Novis, ¿cómo contactaron con ella? Pues con María Teresa Novis González contactamos con ella de una forma muy sencilla, porque era tía segunda mía. Un momento. Compró por 350.000 pesetas unos cuadros a su anciana tía y luego los vendió por 500.000 euros. Esto demuestra que Bárcenas no es un mafioso, como algunos dicen. Él no respetaría a su propia familia. Se engañó a esa pobre mujer, ¿cómo no va a engañar al resto de los españoles? Ahora entiendo por qué Correa le llamaba a Luis el cabrón. Ya sabemos a quién le compró los cuadros Bárcenas, supuestamente. Lo que no queda tan claro es a quién se los vendió, en caso de que esa venta se hubiera producido. En el año 2004 se firma un contrato de mediación cuando José Luis López le presenta a mi mujer, le habla de Isabel Ardanaz, le presenta a esta señora, que esta señora se compromete a hacer unas gestiones para vender los cuadros, pero ella no percibe nada directamente de nosotros por la operación, sino que se supone que lo ha percibido y lo ha negociado con las personas que compran los cuadros. ¿No tuvieron entonces posteriormente ningún tipo de relación con ella? No. Y ahora no sabe cómo podríamos localizarla. No, no la menor idea. Entonces, respecto a la operación posterior, ustedes no saben... ¿Saben a quiénes fueron los destinatarios ni quiénes compraron los cuadros? No. Encarga la venta de sus cuadros a una mujer que nadie conoce y a la que no vuelve a ver, y además no le cobra nada por venderlos. Y encima ni se interesa por saber quién es el comprador. La pregunta es, ¿tan feos eran aquellos cuadros que le daba igual quién se los quedase? ¿Pero qué tenían? Luis Bárcenas se muestra completamente tranquilo, ciñéndose siempre al guión de su historia. Solo hay un momento en el que parece que pierde los nervios y se enzarza en una discusión con el juez Ruz, cuando protesta porque este caso se ha llevado al juzgado que investiga la trama Gürtel. Atentos porque estas declaraciones las hemos leído, transcritas en la prensa, pero es la primera vez que vamos a ver este momento por televisión. Y en este caso el procedimiento nos ha seguido justamente, señoría. Bueno, ya ha alegado por su defensa todo eso. Ya, una pregunta. Si escuchármelo a mí también, aparte de por mi defensa, digo, porque claro, el gran afectado es que, que no tengo ni idea de qué tiene que ver con escúcheme, Gürtel, señor Bárcenas. Si hay un delito fiscal, esto tendría que estar en Plaza de Castilla. Pero escúcheme, cual señor Bárcenas, no es el procedimiento. El secretarismo de la Fiscalía que ha venido señor Bárcenas, eso sí que ya no se lo puedo permitir porque tendrá usted que ajustar. A nadie le gusta que le mezclen con la trama Gürtel. A Ana Mato le pagaban los cumpleaños, pero ella se mantenía firme ante la corrupción. Cuando sacaba la tarta decía, a mí un trozo, pero muy pequeño. Sorprende lo inconsistente de algunos argumentos de Bárcenas durante su comparecencia comparado con la meticulosidad que demuestra a la hora de dar nombres y fechas. De hecho, él presume de ser una persona muy ordenada en cuanto a sus documentos. En todas las casas siempre hay una persona, en este caso yo soy una persona ordenada, que es la que es necesaria para realizar la declaración. En mi caso concreto hay una carpetita donde todos los papelitos que tienen trascendencia fiscal van a esa carpeta. Ahí sí pongo la mano en el fuego por Bárcenas. Es la persona más ordenada que he visto nunca.
Caja, lo de la caja B, en la caja B. Es tan ordenado que en su casa nunca encontrarás un CD en la caja de otro. Es más probable que encuentres un CD de otro en la caja de Bárcenas. Seguimos con Bárcenas porque comienzan a conocerse los primeros resultados de la prueba caligráfica a la que se sometió el extesorero en la Fiscalía Anticorrupción. El periódico La Razón ha tenido acceso a estos primeros análisis y asegura que los peritos de la policía apuntan a que la letra de los famosos cuadernos sí es de Bárcenas, hasta hace menos de una semana. Escuchemos un fragmento de su editorial del pasado domingo. A una semana de la publicación de los llamados papeles de Bárcenas, la veracidad de su contenido se ha disuelto a gran velocidad. Ha sido desmentida por el supuesto autor, quien... A día de hoy, por tanto, el suflé Bárcenas se ha desinflado rápidamente, al tiempo que cobra fuerza la hipótesis de un montaje. Pues sí, La Razón se precipitó, aunque seamos justos. Cada 10 hombres en el mundo sufre de eyaculación precoz. Y una de cada dos personas de esta mesa también. En fin, La Razón habría llegado a la conclusión de que la letra era de Bárcenas si hubiera contratado a un buen grafólogo. Nosotros lo hicimos, luego lo echamos, aunque aún le pagamos la seguridad social. Pero en su lugar hemos contratado en B a un falso grafólogo, que da mucho más juego, vamos a verlo. Es la tendencia sexual de alguien. Bueno, a no ser que lo que escriba sea "te espero en la cama con mi mejor liguero" firmado Manuel. Mientras Mariano Rajoy pide no entrar en juegos ni enredos, hay miembros del Partido Popular que se desmarcan con su propia estrategia. Esperanza Aguirre apela al "y tú más". Hace dos días se enorgullecía...